Bueno, vamos a dar comienzo, si les parece ya, son las 5. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Manuel Muñiz de México, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Manuel Muñiz es doctor en Educación Internacional por el Centro de Excelencia Educativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, psicólogo especialista en psicoterapia psicoanalítica, con maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica, psicoanalista por parte del Círculo Psicoanalítico Mexicano, con práctica clínica privada desde 1980. Actualmente es coordinador de la maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor investigador de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, profesor invitado en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República del Uruguay, profesor invitado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sherbrooke de Quebec, Canadá. Profesor invitado en el doctorado en Ciencias de la Educación del Instituto Universitario Anglo-Español. Reconocimiento al perfil docente deseable por PROMEP del 2004 a la fecha. Bueno, el doctor Manuel Muñiz nos va a traer una propuesta que se llama La investigación en psicología clínica, problematizar el campo de estudio. Bueno, Manuel, es un gusto contar con tu presencia. Te damos la palabra para que comiences tu propuesta, tu ponencia. Pues en principio agradecer la invitación, me siento muy honrado con la distinción de que me hayan convocado a este coloquio sobre metodología de la investigación, supongo en el contexto de la formación de futuros investigadores en el campo de la psicología y en particular de la psicología clínica y también algunos investigadores que están trabajando ya en este campo. Lo que me propongo es compartir con ustedes mi experiencia como formador de investigadores en el ámbito educativo y en el ámbito de la psicología. Voy a hacer énfasis en esta ocasión a lo que trabajo en la formación de investigadores en el campo de la psicología clínica. Yo trabajo en dos doctorados de la Facultad de Psicología, un doctorado en ciencias, que es un doctorado en filosofía con orientación en psicología, en donde se reciben aspirantes, candidatos a doctores que vienen de distintas disciplinas, pero fundamentalmente del campo de la psicología, y ahí la orientación está muy enfocada a la formación de investigadores cuantitativos. Hay un predominio del modelo cuantitativo, aunque hay un apartado en donde se trabaja como complementario el enfoque cualitativo, que es del que yo me hago cargo en ese seminario, en ese programa doctoral. Y otro programa doctoral que nosotros tenemos es un doctorado profesionalizante con tres trayectorias: una trayectoria educativa, una trayectoria de las instituciones y las organizaciones, y otra trayectoria en el campo de la psicología clínica. Entonces, mi intención ahora es compartir la experiencia que tengo en la conducción de algunas tesis y en la formación de investigadores en este ámbito. Entonces, si me permiten, quisiera compartir la pantalla para apoyarme con algunas diapositivas. Déjenme ver, compartir pantalla. Aquí está.
He titulado mi reflexión el día de hoy, con ustedes, la investigación en psicología clínica, problematizar el campo de estudio. Hay una, digamos, una experiencia en este ámbito en donde el investigador, tanto el investigador ya consolidado como los investigadores en formación, en el momento, en el proceso de la problematización que se ha venido estudiando con detenimiento. Y esto es parte de lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Voy a empezar por señalar algunos antecedentes sobre este campo de estudio o definir algunos conceptos, luego lo que es propiamente la investigación en la psicología clínica, la problematización, que yo lo denomino interrogar el campo de estudio, o sea, interrogar lo clínico. Y para eso tendríamos que definir qué vamos a entender como lo clínico por objeto de estudio. Luego, los paradigmas y las perspectivas para el abordaje de este objeto de estudio. Y voy a cerrar con el paradigma psicoanalítico y la investigación en psicoanálisis, que es uno de los campos de trabajo en mi experiencia, sobre todo en lo que es la coordinación de la maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica, en donde el alumno, para obtener su grado, tiene que presentar al final de que cumplió con los créditos, tiene que presentar la construcción de un caso clínico que, desde mi punto de vista, es el modelo fundamental del trabajo investigativo en psicoanálisis. Entonces, si pensamos en esta idea de los antecedentes, partimos justamente de reconocer que una gran cantidad de nuestros egresados de las facultades de las facultades de psicología en Latinoamérica se dedican fundamentalmente a dos campos, en dos campos de trabajo, ¿no? El campo educativo y el campo clínico. Una gran cantidad de alumnos, investigadores como estos que refiero aquí, Harrach, Belloc, Maine, García y Martín, Lukins, Ruth, en sus estudios, ellos encuentran que hay un alto porcentaje de los psicólogos egresados de nuestras facultades se dedican al trabajo clínico. Y hay una reflexión importante sobre la tarea clínica. En el plano de la investigación, en donde se ha experimentado una explosión bastante significativa, ¿sí? De publicaciones, los índices de las revistas especializadas en psicología, así nos lo reportan, una gran cantidad de artículos relacionados con la psicología clínica, cada vez más, son más las asociaciones profesionales integrando psicólogos clínicos y las investigaciones publicadas, ¿sí? Un poco sabemos que la disciplina y la profesión, no hay una definición unívoca en la que podamos coincidir todos los que nos dedicamos al desarrollo de esta disciplina y al ejercicio de esta profesión, pero en términos generales podemos pensar, sí, que la psicología clínica es una disciplina de la psicología aplicada que estudia el campo de la salud y la enfermedad mental con el propósito de comprenderlo y utilizar este conocimiento en la resolución de los problemas inherentes al mismo, en los distintos planos en los que se manifiesta. Los investigadores también coinciden en señalar que el campo de la psicología clínica involucra la investigación, la docencia y los servicios pertinentes a la aplicación de sus principios y métodos. ¿Sí? En lo que respecta al psicólogo clínico, este es considerado como un profesional especializado en la psicología clínica, con una formación teórica sólida y recursos metodológicos y técnicos que soportan sus competencias laborales para desempeñarse en las siguientes funciones profesionales:
valoración diagnóstica, psicoterapia, investigación básica, aplicada y evaluativa, la docencia, la asesoría y la administración. En general, el psicólogo clínico debe realizar estudios de posgrado para alcanzar la especialidad requerida por la disciplina y sus funciones. Aunque muchos de nuestros psicólogos en formación, desde la licenciatura, empiezan a adentrarse en algunas de estas funciones profesionales. Obviamente, el ejercicio de la disciplina, en las distintas, el cumplimiento de las funciones siempre tiene que partir de un modelo teórico que sustente la práctica. Por otra parte, estos investigadores consideran que tanto la psicología aplicada como la psicología clínica basa su intervención en determinados modelos teóricos que orientan su práctica. Cada modelo plantea un conjunto de principios y conceptos que pretenden explicar la psicología en general y el campo de la psicología en particular. Proponen también los métodos y técnicas apropiados para la investigación y los procedimientos de intervención, ejerciendo así una influencia determinante sobre la concepción y los propósitos de la función profesional. Sin embargo, si nos detenemos un poco a analizar estos antecedentes y algunos aspectos históricos, ¿sí?, en la construcción de la identidad del psicólogo clínico y el posicionamiento en el ámbito de la comunidad, sí, compartida con psiquiatras, compartida con psicoanalistas, vemos que las características, la particularidad de esta situación, ¿sí? El psicólogo se ha visto en la necesidad de construir una identidad propia y la construcción de esta identidad que le permitiera salir de ese dominio de la hegemonía de los médicos, en donde la profesión era reducida a una condición de segundo nivel, prácticamente como un técnico al servicio del médico, al servicio del psiquiatra, al servicio del psicoanalista. Digamos, esta condición, esta imposición de una determinada función, lo que ha generado es que precisamente el psicólogo busque construir su identidad y de esta manera ha privilegiado su función psicoterapéutica sobre las otras funciones. O sea, un psicólogo clínico en general considera, asume que su principal función es la función psicoterapéutica y va dejando de lado otras funciones, como es la función de la investigación, por ejemplo. Dice, esta lucha ha generado una seria confusión al tomar una de las funciones de la psicología clínica, la psicoterapia, como la profesión en sí, desdeñando de esta manera el resto de las funciones profesionales en las que podía especializar su oferta de servicio. Entonces, como los médicos le escatimaban la posibilidad de ejercer la función psicoterapéutica, los psicólogos clínicos privilegiaron solo esta función como elemento nodal de su identidad. En estos términos, paradójicamente, lograr una identidad propia solo era posible siendo como el otro. O sea, esta situación y estas condiciones han provocado que privilegiemos el trabajo psicoterapéutico sobre las otras funciones, en donde una de ellas, pues, es justamente la que nos ocupa ahora, que es la investigación. La investigación en psicología clínica se ha ido abriendo hacia viejos temas, repudiados incomprensiblemente durante muchos años, en aras de exigencias metodológicas que cegaban el horizonte del objeto a estudiar, pero que sin embargo constituyen la base del origen de la propia psicología. La conciencia, la mente, las emociones, los afectos, no pueden ser relegados a la literatura o a la filosofía, por muy molestos que resulte para la investigación experimental de laboratorio, ni tampoco puedan ser tratados solo en términos neurofisiológicos desde la psicología. Cada vez más vamos encontrándonos con que estos aspectos cálidos y pasionales del ser humano, que contrastan aún más con el frío enfoque conductista,
van siendo integrados en el estudio de nuestra disciplina. O sea, objetos de estudio que por sus características que dificultan la posibilidad de atraparlos a partir de un instrumento, entonces son considerados como elementos que no son dignos de un trabajo de investigación con el propósito de generar conocimiento científico. La investigación en psicología clínica se había venido cerrando al abordaje de lo no cuantificable en aras de respetar exigencias metodológicas que le aseguraran el reconocimiento de cientificidad de sus estudios, obturando así el horizonte del campo de investigación, al limitarlo a la investigación experimental de laboratorio con métodos que permitieran cuantificar y predecir. Y de esto nos podemos dar cuenta revisando los índices de contenido de las principales revistas especializadas en psicología clínica, en donde va a haber un predominio de investigaciones de corte experimental, de investigaciones donde el objeto de estudio es susceptible de cuantificación, es susceptible de una medición tangible. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar que estos elementos aparentemente inasibles a los métodos de investigación que constituyen la subjetividad van siendo integrados en los estudios de nuestra disciplina. No obstante, es preciso señalar que su abordaje sigue siendo un deudor de un prurito metodológico que difícilmente se desprende del paradigma reduccionista señalado. O sea, hay más preocupación por el diseño, hay más preocupación por la validación de los objetivos, y entonces lo que vamos a encontrar es una gran cantidad de datos que se están generando, más que todo apuntando a que son producto de una rigurosidad metodológica. Es decir, hasta ese tiempo, las únicas investigaciones válidas habían venido siendo aquellas que excluían las variables no definibles operacionalmente. Es decir, aquellos aspectos del sujeto que los psicólogos clínicos consideran tan importantes como el resto y que la ciencia positivista intenta ignorar. De esta manera, al ignorar todos aquellos indicadores de subjetividad que no sean asequibles para la formalización, para el cálculo, se pretende neutralizarlos y crear el estatuto imaginario de un sujeto que se cree conocedor y controlador de las variables subjetivas. Hay una reacción crítica frente a esta posición. Desde un punto de vista teórico, la reacción crítica frente a la denegación positivista del universo social en cuanto a universo simbólico y frente a la carencia de sentido de la producción masiva de datos cada vez más precisos y menos relevantes para la comprensión de la situación y de los problemas sociales y históricos y concretos. Es decir, esta gran cantidad de investigaciones, con esta rigurosidad metodológica, que son validadas y que son el material que se considera para la publicación y la difusión en las revistas especializadas, vemos que hemos acumulado una gran cantidad de datos producto de estas investigaciones, pero que de poca efectividad han resultado para la comprensión de estos fenómenos que nos ocupan. Desde un punto de vista ideológico, la reacción crítica frente al reduccionismo de las representaciones sociales inherentes al proceso de comunicación de la encuesta precodificada en cuanto canal selectivo por el que solo circulan con facilidad los estereotipos convencionales y los valores ideológicos dominantes. Sabemos que uno de los principales instrumentos técnicos que se utiliza en este enfoque de investigación, pues son las encuestas, son los instrumentos validados, pero que dejan de lado todos estos otros aspectos vinculados a la subjetividad que no son susceptibles de cuantificar. Desde el punto de vista sustantivo, hay una reacción crítica frente al desconocimiento de la especificidad, riqueza y profundo del orden simbólico y de sus formaciones inexactas, no cuantificables, empezando por las formaciones lingüísticas
y los discursos sociales. Entonces, ¿cómo definir lo clínico? ¿Qué es lo clínico? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro objeto de estudio? ¿Sí? Hasta ahora, quizás sea la confusión entre la terapia y la psicología clínica, este enfoque reduccionista que señalaba al inicio, es lo que ha llevado a que la investigación se limite a los efectos de diversas técnicas terapéuticas. Como si lo clínico se reduce a lo terapéutico. Pero lo clínico tiene que ver también con la comprensión de los problemas psicológicos, su origen y mantenimiento, su diagnóstico y pronóstico, la forma en la que la familia, la escuela y otras organizaciones humanas participan en la definición y resolución de los problemas, tales como las entidades prestadoras de servicios de salud mental, los estudios epidemiológicos, los programas de formación y la definición de las políticas de salud, que a su vez se ponen límites a las prácticas psicoterapéuticas. Entonces, el concepto de lo clínico va más allá del trabajo estrictamente psicoterapéutico y la reflexión que podemos hacer sobre la psicoterapia, el investigador, la efectividad de la psicoterapia. El investigador en psicología clínica tendría que ser capaz de registrar desde las narrativas de los participantes en la psicoterapia y su experiencia subjetiva hasta los datos de los estudios epidemiológicos que fundamentarán la práctica, las políticas, perdón, de salud mental. Es claro, pues, cómo en la discusión cualitativo, cuantitativo, no es posible obviar la complejidad de lo clínico, o sea, lo clínico como un objeto de estudio complejo. Entonces, partiendo de estos antecedentes, la primer tarea, la principal tarea en el diseño de la investigación, sea una investigación que se está armando, que se está diseñando para obtener un grado, presentar como tesis, obtener un grado, o investigaciones de otra naturaleza, producto de los intereses de trabajo, las demandas que en un momento dado le son planteados a los investigadores. El primer paso, pues, es la problematización. Y uno siempre, en la experiencia como formador de investigadores, dirigiendo tesis o dando cursos de seminarios, en cursos y seminarios en los doctorados o en las mismas maestrías, lo que le decimos al alumno, al futuro, al tesista, sí, pues el primer paso es problematizar el campo. ¿Sí? Y bueno, pero señalamos la importancia de la tarea. Pero y pretendemos que la realice como si supiera cómo hacerlo, o sea, cómo interrogar, cómo preguntarle, en nuestro caso, al campo de lo clínico. Entonces, en principio, asumir que es un largo y sinuoso camino. Distinguir entre un problema de investigación y la problematización como un proceso cuyo producto es el planteamiento del problema. Aquí hay una confusión importante. Porque la tendencia es a identificar o a asumir un problema de investigación obviándonos la problematización. Entonces nos vamos más al producto, que sería el planteamiento del problema, y entonces el tesista o el investigador lo que se ocupa de tratar de definir el objeto de estudio, de plantear el problema. ¿Sí? Pero obviándose todo un proceso que implicaría la problematización. Interrogar el campo de lo clínico, ¿sí? Es la tarea fundamental al problematizar. Una cosa es plantear un problema y otro problematizar. No basta con la definición conceptual de lo que es un problema de investigación. Se entiende por problematizar un proceso complejo, a través del cual el psicólogo investigador va decidiendo poco a poco lo que va a investigar. Se cambia el énfasis del producto, que es el problema,
al proceso, que es la problematización. ¿Sí? Entonces, aquí es desde dónde vamos a interrogar esa realidad, ese fenómeno que pretendemos estudiar, desde dónde lo vamos a problematizar y qué implica ese proceso. Sabemos que este proceso puede ser del orden de lo no transmisible. O sea, no es una cuestión de diseñar una especie de receta o una serie de pasos metodológicos para la problematización. O sea, cualquiera de nosotros que revise algunos manuales de metodología, pues se van a encontrar con la definición de la descripción, la definición y la descripción de ese proceso, ¿no? Y que si el alumno, el investigador en formación, lo sigue al pie de la letra, como quien sigue una receta, entonces va a poder construir su objeto de estudio. Sabemos que no es tan simple, no es tan sencillo, no es como seguir una receta para lograr el propósito, ¿no? Si lo pensamos, por ejemplo, en el ámbito, toda proporción guardada, en el ámbito de la cocina, o sea, uno puede seguir al pie de la letra una receta y no necesariamente al final de cuentas va a lograr el plato, el platillo que esté prometido, ¿no? O sea, hay cosas que son del ámbito de los saberes prácticos, ¿sí? Que solamente se van a aprender, ¿sí? En el proceso mismo. A investigar, se aprende investigando, ¿no? Nadie aprende a montar bicicleta en un manual, ¿no? Entonces, saber hacer de la problematización guiada por la imaginación creadora y la audacia conceptual. La problematización es un proceso complejo, caracterizado primero por un periodo de desestabilización y cuestionamiento del propio investigador, o sea, cuestionar sus propias certezas, cuestionar sus propios saberes, sus propios supuestos. El proceso de clarificación del objeto de estudio, un proceso de clarificación del objeto de estudio, un trabajo de localización o construcción gradual del problema de investigación, ¿sí? Pero, ¿qué vemos? O sea, desestabilizar lo que sabemos, cuestionar nuestras certezas. La problematización entonces como un cuestionamiento radical. Problematizar es una manera de ser científico, es una forma de proceder del investigador. El psicólogo investigador empieza por cuestionar de manera radical su función, su práctica, sus creencias, sus supuestos, sus principios, sus valores. El psicólogo investigador es distinto al repetidor de consignas y al sectario. No tiene, perdón, no tiene nada que ver con el doctrinario ni con el diletante. Al problematizar, es un científico, no un catequista ni un instructor, es un crítico, no un fanático ni un domesticador. La problematización como proceso gradual y progresivo de clarificación del objeto de estudio. Los problemas imponen por su presencia, impactan por su magnitud, impresionan por su urgencia. Los problemas aparecen como separados y aislados. O sea, regularmente lo que la realidad nos demanda, ¿sí? Nos demanda la atención sobre las situaciones urgentes, ¿sí? Los problemas son grandes. Son de dimensiones tales que es difícil de abordar. Sin embargo, problematizar implica articular los problemas que aparentemente están aislados. Es necesario ubicarlos en un campo problemático con las líneas que
los atraviesan dándoles dirección y sentido, el contexto del problema. El hecho o fenómeno clínico siempre es complejo. O sea, ¿qué implica esto, esta idea, esta aproximación de la complejidad? ¿Sí? Que justamente, o sea, estos elementos son como un ente orgánico, ¿no? En donde cada uno de los elementos que conforman el fenómeno afecta a los otros desde una perspectiva sistémica. Entonces, por eso es importante el estudio cuidadoso de las relaciones entre los problemas y su contexto, y entre los mismos problemas. Esto da como resultado la aparición de secuencias, o sea, vamos a identificar secuencias, vamos a identificar cadenas, así como una visión más articulada y organizada de la situación problemática. ¿Qué es lo que va a dejar al descubierto? Redes y tramas entre fenómenos y procesos que son de gran interés práctico para el psicólogo investigador en el momento de decidir cuál será el objeto de su investigación. O sea, la complejidad de los fenómenos, obviamente, que imponen su condición y es prácticamente imposible abordar todos los factores, todas las perspectivas que constituyen la complejidad del objeto. Por eso el investigador debe elegir, ¿sí? En un momento dado debe elegir y asumir la complejidad, pero precisar la perspectiva desde donde va a abordar la problemática. Problematizar entonces no sería la primera etapa de un proceso, ni la primera meta de un recorrido. Es más bien un gran quehacer, integrado por numerosas operaciones y actividades que se clausuran en la formulación del problema de investigación, aunque en cuanto a estructura relacionada con un objetivo, siempre está abierta y orientada a la generación de conocimientos nuevos. O sea, el investigador se acerca a la realidad que pretende estudiar y no se acerca, o sea, se acerca desde un, se posiciona en un paradigma, en una teoría, en una serie de conocimientos previos, y de ahí puede ir formulando preguntas. O sea, recordemos, inicialmente nuestros proyectos de investigación surgen o se originan en un anteproyecto de investigación, en un proyecto, en una propuesta en donde se van a definir, se va a problematizar, se van a definir los objetivos, se van a establecer hipótesis o supuestos dependiendo del enfoque. Y posteriormente vamos a construir nuestro marco teórico y conceptual, y en la medida en que se avanza en la construcción de ese marco teórico y conceptual, hay un proceso, se regresan sobre los objetivos y pueden ser replanteados. Es decir, no podemos imaginar que el desarrollo de una investigación sea lineal, y en donde se cumpla una etapa y el cumplimiento de esa etapa posibilita pasar a la otra, pasar a la siguiente, y así en términos lineales hasta alcanzar la meta, ¿no? Sino que es un proceso más bien dialéctico de ir y venir, ¿sí? En donde vamos replanteándonos y reconstruyendo lo que ya habíamos definido en un principio. Este plan incluye numerosas actividades para decidir lo que se va a investigar, ¿sí? La conformación de esa decisión es compleja. Al problematizar, el investigador identifica con claridad y precisión varios objetivos, pero elige uno de ellos como objeto único de investigación. Registra varios caminos o vías que conducen a su logro, pero selecciona el más adecuado. Hace previsiones precisas sobre decisiones teóricas, sobre abordajes metodológicos, sobre el procedimiento técnico, sin olvidar incluso todo lo relacionado con la elaboración y aplicación de los instrumentos. Localizar el problema es un proceso gradual y constante de precisión. Aun cuando
Los objetivos de la investigación sean la descripción, los diagnósticos, la exploración, la búsqueda. El problema de investigación no se formula con facilidad. Se irá rodeando gradualmente el problema, despejándolo progresivamente hasta fijarlo en todas sus dimensiones y coordenadas. El investigador, a la manera de un cazador, va en busca de su presa, que se esconde, que se le escapa, hasta que llega un momento en que la presa se detiene y él la fija definitivamente en la mirilla. El problema de investigación bien formulado no es producto de la imaginación y la fantasía, tiene determinados referentes. ¿Cuáles son para el caso del campo clínico esos referentes? Entre otros, desde luego. Dada la naturaleza compleja de lo clínico, las investigaciones se enfrentan actualmente a dilemas como los siguientes. ¿Cómo articular el saber producido en las últimas décadas con la práctica clínica? ¿Cómo atender la demanda por parte de entidades gubernamentales de estudios sobre terapia con eficacia empíricamente comprobada? ¿Cómo responder a la demanda de certificación de los programas doctorales, académicos y profesionales con trabajos de investigación de calidad? ¿Cómo ofrecer tratamientos psicológicos en el marco de los límites en costo y duración impuestos por las entidades prestadoras de servicios de salud? ¿Cómo hacer de cada proceso de terapia un escenario de producción de conocimiento? Construir un problema de investigación responde a otra estrategia distinta que se vincula con modelos teóricos. Una cosa es el problema en sí y otro el problema de investigación, o sea, los problemas prácticos, los problemas empíricos, los problemas concretos con los que se enfrenta el psicólogo en el ejercicio de sus funciones, son el punto de partida. Pero esos problemas empíricos, esos problemas concretos, deben de pasar por un proceso de abstracción. O sea, el problema, digamos, empieza en el afecto, toca. Le toca a la sensibilidad del investigador que pretende resolver una determinada problemática, pero esto implicaría una intervención. Y lo que nosotros estamos buscando es la construcción de conocimiento, la generación de conocimiento. Por eso esa problemática práctica, empírica, debe elevarse al plano a partir de un proceso de abstracción, debe elevarse al plano epistemológico, porque no olvidemos que al final de cuentas, la investigación lo que busca es producir conocimiento, un conocimiento que posteriormente se va a aplicar en la resolución de los problemas. Una cosa es el problema en sí y otro el problema de investigación. El primero es algo perceptible, fenoménico. El segundo, por lo contrario, es un constructo. Solo aparece en y desde los conceptos teóricos explicativos que están en juego en la investigación. Cuando se construye un problema de investigación, este es inseparable de las instancias que están fundamentando, de hecho, la investigación. Para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado, todo se construye. Y aquí podemos, una premisa básica, ¿sí? Sin tesis, no hay tesis. Para poder generar conocimiento, tenemos que partir del conocimiento. O sea, el investigador tiene que partir de una formación teórica sólida que le permita la problematización, que le permita formular preguntas y llevar a la abstracción estos objetos, estos problemas que en principio son del orden de lo fenoménico. Las diversas corrientes teóricas que pueden orientar la práctica clínica hacen necesario precisar el modelo teórico que sustenta la disciplina y la profesión. En mi caso, y supongo que en el caso de algunos de ustedes también, el modelo teórico desde donde sustentamos nuestra práctica profesional y nuestros proyectos de investigación es el modelo psicoanalítico, la psicología clínica de orientación psicoanalítica. Aquella que sustenta su práctica en el modelo psicoanalítico, partiendo de las siguientes premisas: la constitución escindida del sujeto psíquico y la explicación de la conducta humana como producto del conflicto inconsciente.
La primera se refiere a la concepción freudiana que rompe con la idea de una de la unidad psicológica del sujeto al demostrar la existencia del inconsciente como elemento constitutivo del sujeto, asumiendo que la unidad del yo es imaginaria. La segunda se asienta sobre la influencia determinante, en última instancia, que ejerce el inconsciente sobre la conducta. Es decir, asumir el deseo reprimido en el inconsciente y su lucha por burlar la prohibición como el motor fundamental del comportamiento humano. O sea, digamos, una explicación sencilla, simple de lo que es el modelo psicoanalítico. ¿Sí? Entonces, aquí el modelo teórico psicoanalítico y la investigación, vamos a ver el concepto de paradigma en un principio. Un paradigma representa un conjunto entrelazado de supuestos que conciernen a la realidad, la ontología, conocimiento de la realidad, la epistemología y las formas particulares para conocer acerca de esa realidad, la metodología. Cada investigador debe decidir qué supuestos son aceptables y apropiados para el tema de interés y luego usar métodos consecuentes con el paradigma seleccionado. Según Denzin y Lincoln, los paradigmas deben entenderse como sistemas de creencias básicas, principios, supuestos, sobre la naturaleza de la realidad investigada, sobre el modelo de relación entre el investigador y lo investigado, y sobre el modo en que podemos obtener conocimiento de dicha realidad. Entonces, partiendo de esta conceptualización del paradigma, describimos lo que es el paradigma psicoanalítico. La naturaleza de la realidad investigada para el psicoanálisis es la realidad psíquica como una nueva dimensión de la realidad que presenta una coherencia y una resistencia comparable a las de las realidades materiales. Se trata fundamentalmente del deseo inconsciente y de las fantasías con él relacionadas. O sea, eso en cuanto a la primera postura, o sea, al primer supuesto que tiene que ver con la naturaleza de la realidad que pretendemos investigar. Luego, la relación entre el investigador y lo investigado, la implicación, la posibilidad de que el sujeto del conocimiento pueda conocer el objeto de su interés. La relación entre investigador y lo investigado, vinculados a través de la transferencia, pretenden develar la estructura de la realidad psíquica, que incluye la verdad histórica vivencial, que está hecha de relatos la traman, son tramas las que lo constituyen. El inconsciente está gobernado por leyes precisas, por una lógica que es eficaz, aunque resulte extraña y ajena a la conciencia. Ofrece la condición mínima para la formalización, aspecto al que aspira cualquier ejercicio investigativo. Sobre el modo en que podemos obtener conocimiento de dicha realidad a través del quehacer clínico. Esto es, la escucha del uno por uno, instalación del dispositivo analítico, la neutralidad del analista, la asociación libre del analizado, la escucha parejamente flotante y el análisis de la transferencia. Este es el paradigma. La investigación en psicología clínica, entonces, es la investigación del inconsciente a través del proceso analítico, genera un conocimiento que solo tiene sentido para el sujeto en análisis. La instalación del dispositivo analítico produce condiciones que posibilitan la manifestación del sujeto del deseo, produciendo la cura. Y en otro momento, fuera del espacio analítico, el analista reflexiona sobre este saber subjetivo para crear teoría. O sea, este conocimiento de lo singular, este conocimiento de lo particular, que solo tiene para el sentido, para el sujeto en análisis, sí, y el proceso para la producción del mismo, son la materia prima para la construcción del caso, de casos, que es la modalidad fundamental que tenemos en la investigación psicoanalítica para la presentación de los resultados, para la presentación de estos conocimientos que genera el proceso, la intervención psicoanalítica. Entonces, esta investigación que se realiza durante el proceso,
Posteriormente, y que tiene, no vamos a entrar ahora en detalle de las características que tiene la intervención psicoanalítica, pero que posteriormente el analista, dice Lacan, analista que no teoriza, no es analista. Entonces, hay que teorizar, se reflexiona sobre ese saber subjetivo para ir creando la teoría. Entonces, ahí hay una modalidad de investigación fundamentalmente sostenida sobre la construcción de los casos. La investigación con el psicoanálisis, ya no la investigación psicoanalítica que exige el establecimiento del dispositivo, que brevemente ya señalábamos. La investigación con el psicoanálisis, toda investigación inscrita en el paradigma psicoanalítico, supone una dimensión clínica, aunque ésta tome como objeto un fenómeno social, cultural o filosófico. O sea, ¿desde dónde nos vamos? Si nos acercamos desde el paradigma psicoanalítico, entonces desde ahí vamos a interrogar el fenómeno social, vamos a interrogar el fenómeno cultural o filosófico, y entonces aparece esta dimensión clínica. Ahí donde hay sufrimiento, paradoja, contradicción y sinsentido, el psicoanálisis tiene un lugar para la investigación, aspirando a calificar la comprensión de aspectos que desde otras perspectivas explicativas continuarían en la oscuridad y señaladas como aspectos de los cuales la ciencia no podría ocuparse. El sujeto está implicado inexorablemente en su sufrimiento, aun en aquel que adopta una expresión que solo en apariencia es colectiva, en tanto es singular la forma como cada uno se implica en los denominados problemas sociales. Cuestiona la ilusión que entraña suponer que el ser humano se encuentra gobernado por la aspiración al bienestar y al equilibrio, ¿sí? Este supuesto ideológicamente dominante, ¿no? El ser humano va a buscar en lo individual y en lo colectivo su bienestar y el equilibrio, ¿no? Como una ilusión. Para ilustrar este aspecto, podemos recordar que Freud culmina el malestar en la cultura, aludiendo al punto de horror que supone el vínculo social, la relación con el otro, el malestar en la cultura, ¿sí? Lo que implica, ¿sí?, la relación con el otro y con la ley, desde luego. Es la dimensión clínica que presentan los fenómenos sociales y productos de la cultura lo que el psicoanálisis privilegia en la investigación, tomando como punto de partida los excesos en el daño y el sufrimiento, aspectos que dan cuenta de satisfacciones paradojales que se localizan en contravía de los ideales y propósitos sociales. Esta orientación se fundamenta en lo pulsional más que en el sentido. Si estos fenómenos no contuvieran en su trama un elemento de orden pulsional, no ocasionarían las consecuencias devastadoras que todos conocemos y que provocan el constante pedido de los legisladores y gobernantes para diseñar y llevar a cabo acciones que limiten o por lo menos incida en una reducción del daño. Esta compulsión a la repetición. Los beneficios sociales y jurídicos, las buenas intenciones de los legisladores y gobernantes no pueden evitar que el sujeto elija el propio mal, hecho que saca a la luz una paradoja que pueda nombrarse del siguiente modo. El sujeto se conduce en contravía de su bienestar, aun cuando aparentemente puede actuar de otro modo. Y entonces uno se pregunta, en toda la complejidad de la situación, ¿cuál es el papel que juegan estos dos aspectos funcionales en el fracaso de los programas sociales, en el fracaso de las políticas sociales, encaminadas a, por lo menos en el discurso, a buscar el bienestar del sujeto, el bienestar de la sociedad, el equilibrio? Eso sería la investigación desde el psicoanálisis. Hemos hablado de la investigación psicoanalítica, la investigación desde el psicoanálisis, y la investigación cualitativa y el psicoanálisis, que está en relación con el tema anterior, pero aquí lo que vemos, si nos vemos al nos vamos a la, al enfoque cualitativo, la investigación cualitativa ubica el psicoanálisis como una orientación teórico-metodológica de la teoría crítica.
sea, del paradigma crítico. Este paradigma de investigación se preocupa particularmente de problemas de poder y justicia y la manera en que estas intervienen con la economía, cuestiones raciales, de clase, de género, ideologías, discurso, educación, religión y otras instituciones sociales, además de dinámicas culturales que interactúan en la construcción de un sistema social. Ven el psicoanálisis, la investigación cualitativa, postestructuralista, un valioso aliado en la búsqueda de un proyecto de investigación emancipadora. El psicoanálisis ayuda a los investigadores críticos a entender los procesos inconscientes que crean resistencia al cambio progresivo e inducen a comportamientos autodestructivos. En esta configuración, lo psíquico no está separado del ámbito sociopolítico. De hecho, el deseo puede ser una construcción social usada por los poderosos para fines destructivos y de opresión. Por otra parte, los investigadores pueden ayudar a movilizar el deseo hacia proyectos de progreso y liberación. Siguiendo la iniciativa de las teorías feministas, los investigadores críticos no pasan desapercibido el carácter patriarcal del psicoanálisis tradicional y trabajan para evitar sus implicaciones burguesas, etnocéntricas y misóginas. O sea, todo lo cuestionable que también hay dentro del paradigma y los supuestos que lo sustentan. Y bueno, pues estas son las ideas que me interesaba compartir con ustedes y pues abrir un espacio de diálogo, ver qué idea tienen sobre esto que estoy planteando y digamos ir avanzando en en este proceso de formación de los investigadores en el campo de la psicología clínica. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, abrimos entonces un lugar, un tiempo para las reflexiones y para la participación de los participantes de este plenario. Fui algo acelerado en la presentación porque, bueno, pues quería ceñirme a la hora que habíamos programado y poder pues tener el espacio de diálogo que creo será lo más enriquecedor que podamos tener, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta en este ámbito, ¿no? Es una verdad relacional, es una verdad que vamos a ir construyendo, ¿no? Creo que coincidimos en que no. A investigar no se aprenden los manuales, ¿no? Ni se aprenden los recetarios. Entonces, compartir la experiencia como investigador, compartir la experiencia como formador de investigadores, creo que es lo que reflexionar sobre esta práctica es lo que nos puede permitir ir avanzando. ¿Ustedes forman investigadores en el centro? Directamente en el centro, no, o sea, las líneas que están adscritas al centro forman investigadores. Las líneas de investigación, ¿no? Ajá. El centro en sí mismo no está teniendo cursos de formación específicos. Pero se abren los espacios para reflexionar sobre la práctica clínica. Exactamente. Exacto. En Ateneos, presentación de casos.
Eso depende de las líneas de investigación. Se hacen, claro. Sí, eso depende de las líneas de investigación. Hacemos instancias de puntuales de puesta, digamos, de puesta a punto, valga la redundancia, anuales, donde ahí se presentan los avances de investigación, y las, sí, las instancias de reflexión clínica, de investigación clínica. Me parece importante esto que trajiste de la problematización diferente del problema, ¿no? Me parece bien interesante esta, pensar que no es tan sencillo el recorte y la construcción del problema, sino que es un proceso, un proceso que se va dando también en el transcurso de la investigación, ¿no? Que no es algo dado de una vez para siempre, digamos. Fíjate, Michelle, que justamente intento hacer énfasis sobre este aspecto, partiendo de la experiencia en la formación de investigadores, tanto en educación como en psicología clínica. Y es, digamos, por ejemplo, si pensamos en un profesor, si pensamos en un docente que está formado para cumplir con su función como docente, y luego este docente entra a algún programa de maestría, algún programa de posgrado, de maestría, de doctorado, donde se ve en la necesidad de aprender a investigar y de investigar propiamente. En general, lo que nos encontramos es que este investigador, a la hora de diseñar su proyecto, se enfoca a los problemas prácticos, a los problemas objetivos, a los problemas de su práctica, a las dificultades que implica, ¿no? Y a pretender resolver esa problemática, ¿sí? Y entonces, rápidamente pretenden definir el problema. Este es el problema. Porque así lo están viviendo en su experiencia cotidiana, en el ejercicio de la función. Algo similar ocurre en el campo de la psicología clínica. O sea, nuestros psicólogos, nosotros tenemos en la Facultad de Psicología centros de práctica, que seguramente es algo similar al modelo que ustedes puedan tener ahí en la Universidad de la República. Entonces, nuestros alumnos en formación, en la licenciatura, en lo que es la trayectoria clínica, van a realizar sus prácticas. Van a realizar sus prácticas a distintos centros. Centros comunitarios, centros de escuelas, distintos centros. Entonces se enfrentan con problemas concretos, con estos problemas que señalaba, de donde está implicado el sufrimiento, ¿sí? Y la pretensión es digamos, el encontrar soluciones prácticas, inmediatas, para resolver la problemática. Entonces hacemos una, llega el alumno, formación, el practicante a los centros, y lo primero que busca es que, pues, ¿dónde está su cubículo, no? ¿Dónde está su cubículo para el trabajo clínico, para el trabajo psicoterapéutico? O sea, privilegiando esto que yo señalaba en mi presentación, ¿no? Sobre otros aspectos también posibles de intervención. Incluso la posibilidad de plantearse un proyecto de investigación. Entonces, le decimos, o sea, le dices al alumno, pues el primer paso es problematizar, o sea, problematiza, pero no le decimos cómo.
Y decimos, no basta con que le des un listado para que siga la receta, sino cómo lo acompañas en ese proceso, en donde tiene que formularle preguntas a esa realidad que lo está interesando. Entonces, por un lado, eso es toda la parte que tiene que ver con la formación teórica que le permita formularse preguntas. Yo les pongo un ejemplo, les digo, bueno, a ver, imaginen ustedes, sobre todo cuando trabajo con profesores que se están formando como investigadores, les digo, a ver, imaginen esta escena, o sea, una escena en donde ustedes están frente a la entrada a un jardín de niños, el primer día de clases. Jardín de niños, un kinder, el preescolar, ¿va? ¿Sí? Y ven una escena en donde un niño está aferrado a la falda de la mamá o a la pierna de la mamá, sin querer entrar a la escuela, sin querer entrar al jardín. ¿Sí? Y lo ven sufriendo y la mamá igual, luchando ahí porque entre, tratando de convencerlo. Entonces digo, ¿qué ven? Pensemos en cualquier persona que va caminando ahí por la acera, ¿qué ve en esta escena? Pues obviamente que va a ver lo que le permite la plataforma desde donde se está acercando a esa realidad. El sentido común, la experiencia propia, la crianza de sus propios hijos, no sé. O sea, desde ahí va a ver y puede ver un niño, una madre que a lo mejor es sobreprotectora, ¿sí? Un niño que está muy consentido, o sea, reducir su perspectiva. Digo, ¿y qué puede ver una educadora? Nosotros les llamamos educadoras a las maestras de preescolar, a las profesoras de preescolar. ¿Qué puede ver una educadora experimentada en ese fenómeno? Pues puede ver otras cosas, porque está parada en otro paradigma, está parada en otro, está posicionada desde otro lugar y ve el apego, ve la primera experiencia de separación, ve lo amenazante que pueda resultar lo desconocido, o sea, ve otros elementos. Y obviamente que un psicólogo clínico, ¿sí? Y si es un psicólogo clínico de orientación psicoanalítica, pues va a ver otros elementos ahí que los otros no pueden ver. Va a interrogar esa realidad desde su propio paradigma, desde el lugar donde está posicionado. Y esa es la idea, o sea, la idea en la problematización es acompañar al investigador en formación o el trabajo de los investigadores diseñando un proyecto, ¿sí? En ese proceso de la problematización, reconocer nuestros supuestos, reconocer desde dónde estamos posicionados y cuál es la implicación que tenemos con el objeto de estudio, ¿no? Justamente para, no se puede evitar el sesgo, no puede haber una aproximación pura, objetiva. Pero siempre tenemos que enunciar desde dónde estamos leyendo esa realidad, para que el otro, a partir de su propia reflexión, pueda también cuestionar esto que decía al principio, ¿no? Cuestionar sus propias creencias, cuestionar sus propias certidumbres, ¿sí? De separarse de sus rutinas y regresar para intentar comprenderla. Voy a enviarles algunos textos. Me preguntan en el chat que si puedo recomendar algunos textos para profundizar en este proceso de la problematización. Me comprometo a enviar a través de Michelle algunas recomendaciones
de las referencias, algunas referencias de donde basé mi presentación, compartirles esa parte, porque sí, bueno, pues entiendo que hay que profundizar. Ahora solamente señalé la importancia de la problematización, ¿no? Pero pues desde luego que hay estudios, sobre todo, creo que la reflexión sobre los procesos formativos, ¿no? O sea, la gente que tiene experiencia en la formación de investigadores y que ha estado reflexionando sobre este tipo de problemáticas, ¿no? Pues no sé, se me hace que los pesqué después de la hora del almuerzo, ¿no? O sea, ustedes ya comieron. Yo apenas voy a comer. Jornadas intensas, lo que pasa también. Y luego, si comieron como comen ustedes los uruguayos, esos cortes de carne tan exquisitos y abundantes, pues me imagino, ¿no? Acompañados de una montaña de papas fritas, ¿no? Y en un lado. Me estoy saboreando, me estoy acordando ahí del Fogón, creo que se llama un restaurante ahí famoso de ustedes, ¿no? Miren, yo sé que pues, todo esto fue algo rápido, o sea, ni tiempo de detenernos para las preguntas, a lo mejor durante el proceso de la presentación, pero bueno, o sea, Michelle sabe que yo estoy dispuesto para poder retomar esto que ahora les planteé así intensivamente, ¿no? No Sí. sé si en algo, algunos de ustedes que están en la formación de investigadores, les ayuda a reflexionar sobre su propia práctica, sobre la manera como están, acompañando a sus tesistas, acompañando, a sus estudiantes en este proceso, pues yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es mi experiencia, lo mismo, es lo subjetivo, es lo singular. Mi experiencia en mi contexto, en mi ámbito, pero esta reflexión espero les ayude a reflexionar a ustedes sobre lo que están haciendo, ¿no? Y a la gente, a Claro. los estudiantes que están en la formación, pues a demandar, a pedir, ¿no? Sí, pues, demandas concretas en el acompañamiento. Sí. Se integró dentro del contexto de lo que vienen trabajando Michelle en este seminario intensivo, Sí, 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 este sí. tema que trabajé o fue, no sé, o sea. No, yo creo que sí, se integra, ¿cómo no? Sí. Lo que pasa es que se han visto Manuel, como voy a decir distintos algo, solo enfoques. para. Sí. Es un comentario nomás, no es una pregunta ni nada, no, no, en el sentido de que para mí tu presentación fue bastante removedora, en el sentido que me hizo pensar bastante, no me generó ninguna pregunta exactamente, por eso no, hasta ahora no había comentado, pero para mí eso de pensar la investigación en psicoanálisis, ¿no? A partir del caso clínico, pero no solo eso, y de la problematización, me pareció muy interesante esto que propusiste, que alguien ya habló, no sé si fue Michelle, ¿no? De la diferencia entre el problema y la problematización, ¿no? O sea, eso de que, bueno, y no, no, que el investigador sería alguien muy activo en
no solamente quedarse con lo que ya tenés, pero como ir en búsqueda de aquel de mismo eso que ya tenés, pero seguir problematizando eso, ¿no? O re dando vueltas más veces a eso mismo que parece que ya está como dado, como por sentado, como se dice en los uruguayos. no quedarse con eso, ¿no? Y está nada, era un comentario nomás, agradecerte porque me pareció una bien, me hizo pensar bastantes cosas. Muchas Sí, gracias. en buena medida era el propósito, Lorraine, el que a partir de, o sea, ¿cuál es la primera recomendación? Decir, vamos a cuestionar nuestras certezas, ¿no? Vamos a reflexionar sobre los procesos que seguimos, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque lo damos por sentado, ¿no? O sea, así, o sea, lo estoy haciendo, lo estoy logrando, así van las, bueno, vamos cuestionando, ¿no? Y en mucho la exigencia es eso, o sea, esta diferenciación entre el producto y el proceso creo que es fundamental, porque lo que le pedimos a nuestros alumnos, a nuestros tesistas, o lo que nosotros mismos nos exigimos en un momento dado cuando estamos diseñando un proyecto, es el producto, o sea, ya el problema, este es el problema. Pero el problema es producto de un proceso complejo. Sí, es como cuando uno se sienta frente a la hoja en blanco, ya sea para escribir con la pluma o para teclear en la pantalla, te sientas con la hoja en blanco y esperar que las musas te iluminen y poder empezar a desarrollar la tarea que tengas que desarrollar. Pues obviamente que no es así, ¿no? Obviamente que hay toda una serie, yo les digo a mis alumnos, no se puede hacer sopa de arroz sin arroz. Sea, no se puede generar conocimiento sin conocimiento. Tiene que haber conocimiento previo. Un conocimiento previo que nos ayude a cuestionar esa realidad, a problematizar esa realidad, para encontrar las fisuras, para encontrar las lagunas, para encontrar las contradicciones. Sí. Sí. Y pensando en eso, en hacer cómo hacer ciencia o cómo hacer investigación en psicoanálisis, en ese contexto recién de cómo viene siendo cuestionada, ¿no? El psicoanálisis como una no ciencia, una ciencia no basada en evidencias y todo eso, ¿no? Desde luego, o sea, es poder fundamentar el paradigma desde donde nosotros nos aproximamos a esa realidad y donde también hay una rigurosidad metodológica estricta. Sí. Hay una rigurosidad. Por eso, uno de los elementos importantes en los informes de investigación son la descripción del procedimiento, ¿no? La rigurosidad con la que se trabajó. Y por otro lado, sí, bueno, pues acotar a que el estudio, sobre todo el estudio cualitativo, es un estudio que necesariamente se tiene que contextualizar y asumir que ese conocimiento, así como en el espacio analítico se genera el saber de lo singular, que tiene sentido solo para el analizante, en la investigación cualitativa es en ese contexto. Es una profundización. Es un abordaje en profundidad, más que un abordaje en amplitud para generalizar. Y recuerden, o sea, recuerden que venimos de una polémica entre las cuentas y los cuentos, ¿no? Entre qué es más, qué es realmente científico, ¿sí? Y entonces ha sido una lucha que afortunadamente, bueno, no se ha resuelto, pero que ha habido un avance significativo. Y por lo menos ahora, aún, o sea, no afirmo que esté resuelta, porque nosotros lo vivimos, seguimos viviéndolo en nuestra escuela, ¿sí? Estas pugnas entre las orientaciones teóricas.
y los enfoques de investigación. Todavía algunos de nosotros en posiciones dogmáticas, rígidas, descalificando lo que el otro está haciendo, negando la complejidad del objeto y cómo las distintas perspectivas aportan, contribuyen a la construcción de ese sentido. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? O sea, con los enfoques de los métodos mixtos, la complementariedad, más que la descalificación mutua. Pero es un proceso. Yo pienso, o sea, un espacio como el que ustedes tienen en la Universidad de la República, este centro de trabajo clínico, en donde seguramente se está generando una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que hay que procesar para poder compartir, para poder difundir. Perdón. Bueno, muy bien. Pues tú dices, Michelle. ¿Algún otro comentario, alguna otra reflexión? Sí, yo entiendo que no necesariamente tiene que haber preguntas, ¿no? Sino, porque es lo mismo, es como si quisiéramos llegar al producto final, sino es todo el proceso. Claro. Todo el proceso, o sea, siempre queremos llegar a la pregunta, porque de mi Exacto. pregunta deriva mi objetivo y ya tengo el objeto y a darle. Cuando el poder preguntarse, el poder construir la pregunta, esa es la bronca, ese es el problema. Sí. ¿Sí? Poder plantear la interrogación pertinente, ¿no? No es una ocurrencia, es un constructo. Sí. Pues yo espero haber contribuido al proceso de problematización de este campo Sí. de estudio, con estas reflexiones. No son recetas, son reflexiones sobre este campo complejo y de alguna manera animarlos a ese cuestionamiento, ¿no? De nuestras certezas, ese cuestionamiento de nuestros supuestos, a esas vías que ya transitamos de manera habitual, ¿no? Para investigar, para armar nuestras investigaciones y formar a nuestros tesistas, ¿no? Irnos cuestionando qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y desde dónde lo estamos haciendo. ¿Por qué y para quién, ¿no? Yo creo, Manuel, que en esto que tú planteabas de la problematización, nos quedamos como haciendo eso, ¿no? No tenemos las preguntas. Estamos reflexionando, primero por la riqueza de lo que exponés, y por la gran cantidad, que ahora hay que elaborarlo. Por eso había un compañero o una compañera pidiendo lectura, ¿no? Me parece que justamente nos dejaste eso. Digo, bueno, ahora hay que pensar. Después veremos si aparece la pregunta pertinente. Gracias. Mi idea general es malestar. Bien. Para sacarlos del ámbito del confort, ¿no? Habitual de nuestra práctica, o sea, de ahí estamos, ya no la sabemos, ya sabemos qué hacer, son nuestras rutinas.
Esa era la intención, Pilar. Qué bueno, ojalá, sí espero haber contribuido a que moverlos un poco a la reflexión crítica sobre lo que están haciendo, sobre su propia práctica. Muy bien. Bueno, muy bien, Manuel. Muchas gracias por tu presencia y tus aportes. Ya quedan allí todos, creo que pensando con los dejaste pensando. A Era la idea, todos. Michelle. Bueno, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Nos estaremos viendo entonces en alguna otra instancia. Claro, ha sido un placer, ha sido un placer. Me hubiera gustado más estar en Montevideo y no hacerlo de manera virtual, pero ya vendrá otro momento de regresar y que ustedes también estén de regreso por acá en Monterrey, en México, Michelle, Bueno. tú, algunos de los colegas que con los que ahora compartimos este espacio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quedamos así. Yo Bueno, muy envío bien, las nos referencias para que los despedimos. compartas con los compañeros, Michelle. Está perfecto, impecable, impecable. Hacemos así. Bárbaro. Bueno, hasta entonces, nos vemos. Un placer. Hasta pronto, hasta muy pronto. Gracias. Bueno.